Pues sí, chicos, hoy toca hablar de la FNEC, y como ya sabéis, hoy ha salido la ruleta, así que Freda, aprovechando el bug. Y es que hacía tiempo que no usaba este subfusil. Y bueno, pues realmente no he tenido muchas sorpresas, sigue reventando un montón. Básicamente porque es una de las armas meta y lleva siendo meta ya unas cuantas temporadas. El motivo, muy sencillo, revienta de cerca, que da gusto por su increíble cadencia. Su handicap es un poco el control y la precisión, pero con la clase que os traigo hoy tendréis una Fennec bastante precisa, combinado con un tiempo de apuntado y una movilidad espectacular. Y ahora sin más dilación, ¡vamos con la clase! Pues en primer lugar le pondremos el silenciador monolítico para que nos dé 25% más de alcance de daño y también nos silencie el sonido. En segundo lugar, para tener un poquito más de precisión, he optado por la culata estable RTC, que nos bajará el retroceso horizontal, el estremecimiento por impacto y la dispersión de las balas. Tercer lugar, para el láser táctico OWC, para apuntar más rápido con la mira, y también nos bajará la dispersión de las balas. Ya sabéis que la Fennec es una auténtica máquina de gastar balas, así que le tengo que poner el cargador ampliado A para que nos dé más 10 balitas en el cargador. Y el último accesorio, que será el adhesivo de empuñadura granulado, para que le baje la dispersión de las balas. Así quedaría la clase completa con sus accesorios y sus estadísticas. Y ahora sí que sí, vamos con la partida. ¡Qué reventada! Sí que es verdad que me he jugado un poquito. Con pinta de bot, pero que no era un bot. O no, espérate, esa, Se han patado. Doble muy bonita. ¡Ah! Me matan. A este tío lo matamos, perfecto. Madre mía, qué timing espectacular, Al principio parecía que teníamos mal timing, pero le hemos reventado un poquito la cabeza. Aquí me matan, aquí me matan, aquí me matan. Freda, muy mal. Vale, recarga. Ay. Madre mía. Aprovechamos, nos metemos por aquí. Creo que venía un tío por la espalda. No, creo que viene por aquí. Quita un momento. Oye, tío, de verdad, que no me deja pasar el compañero, tío. Vale, perfecto. Buena. No sé ni qué estoy haciendo ahora mismo. Y este tío, que no le estoy dando ni una bala, le tengo en la cabeza, así que increíble funamiento. A ver. Ponernos en fila, que bueno, con la Fennec hacemos pim pam, fuera. Corre. Madre mía, madre mía. ¡Por favor! ¡Qué mal apuntado, tío! Pues finalmente termina la partida, 50-29, victoria para el Team Freda. Y bueno, la Fene, que sigue reventando una barbaridad. Y nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!